Toluca rompió su racha perfecta en casa y empató sin goles ante el Atlas, que pese a su mejor funcionamiento en el torneo no tuvo puntería para llevarlo al marcador. Irreconocibles estuvieron Diablos y Rojinegros en la cancha del Estadio Nemesio 10, Toluca sin intensidad de otros juegos, con poca creatividad ofensiva y sin esa contundencia que traía en jornadas anteriores. Atlas mejoró en su funcionamiento, fue mejor que su rival pero su puntería y confianza todavía no están afinadas. Todo ello llevó a un empate sin goles, dejó poco para el recuerdo. Además le rompió a los Escarlatas la racha perfecta que tenía en casa. Con este empate Atlas acumula 5 partidos sin perder y tiene 9 puntos, mientras que Toluca llegó a 14 unidades pero podría salir de los primeros 4 del torneo. Con modificaciones el regreso de Rodrigo Salinas a la titularidad por la lateral izquierda, fue la única novedad de los Diablos Rojos del Toluca, quienes buscaban su quinta victoria consecutiva en casa en este torneo. Por su parte Atlas, tuvo como novedad a Luciano Acosta en el medio campo, unos rojinegros que trataban de mostrar un rostro diferente al de la semana pasada en el Estadio Azteca, donde cayó ante el América, aunque luego recuperó esos puntos administrativamente. Dominio sin consecuencias, los primeros minutos fueron de ida y vuelta, aunque Atlas tuvo la primera llegada de peligro al 10, pared que dejó a Luciano Acosta solo frente al portero Luis García, pero en lugar de tirar prefiero pasar el balón a Ian Torres que no alcanzó a cerrar, todavía Víctor Malcorra remató pero en la línea sacó la defensa local. Después, al 25 minutos el joven Ángel Márquez cerró la pinza a pase de Malcorra, remató con una barrida, pero el balón pasó a un costado del arco escarlata. Atlas descifró el esquema del Toluca, le hicieron presión alta y le quitó el balón en la salida, de ahí se generaron varias llegadas a los que les faltó el buen pase o remate final. Por su parte Toluca, respondió hasta el final de la primera parte con tiros de larga distancia de Kevin Castañeda, Rubens Sambuesa y Rodrigo Salinas, este último con un disparo al 45 minutos, iba directo al ángulo superior derecho pero hasta ahí llegó el portero Camilo Vargas para salvar su arco. Imprecisos el segundo tiempo comenzó con menos revoluciones. Toluca equilibró la posesión de pelota y las llegadas al área. Los Diablos se excedieron en intentos de tiros de larga distancia, no buscaron paredes ni llegadas por los costados. Fue al 64 minutos que los rojinegros del Atlas tuvieron una de las más claras del juego, un contragolpe que dejó sin marca a Aldo Rocha, quien escapó casi desde media cancha y por el centro, llegó mano a mano con el portero Luis García, pero resolvió con un disparo que pasó por arriba del arco escarlata. Después, ambos equipos cayeron en una serie de imprecisiones que hicieron soso el juego, que fue cortado por muchas faltas y constantes intercambios en la posesión de balón. Vinieron cambios de ambos equipos y eso reactivó el partido, por Toluca con más llegadas por derecha de Rubens Sambuesa y por Atlas con remates de Milton Caraglio. Sin embargo no pasó nada. Los dos equipos se anularon y al final sellaron un aburrido empate sin goles.